Y bueno, aquí tengo el pantalón. Este pantalón lo compré en Target y a mí me encanta la ropa de Target y para los niños tienen cosas muy hermosas. Este pantalón es de muy buena calidad, tiene sus bolsitas aquí, tiene una bolsa atrás y es muy primaveral y viene con sus ruedos aquí. Lo pueden hacer más largo, pero yo lo dejaré así. Compré estas cositas en Walmart. En Walmart ellos ponen así como que unas cajitas y están en promoción estas 98 centavos. Entonces, no sé cuáles escoger, me gustan todas. Pero me voy a ir por estas porque pienso que van a resaltar mucho con ese color. Así que vamos a elegir esas perlas blancas. Y tengo por aquí lo que es este pegamento. Este también lo compro en Walmart. Este pegamento es para lo que es ropa, para cualquier cosa la pueden utilizar, pero escogí este porque este en particular es a prueba de agua, así que para lo que vamos a hacer ahorita es perfecto. Y también conseguí lo que son estos. Ustedes saben que ahorita es el tema de primavera, entonces a mí me encantan los pájaros y a mi hija también, así que vamos a utilizar eso. Y bueno, comencemos. Y pueden ver aquí está mi dedo. Con esto no debo mover mi mano, más bien ahorita estoy haciendo cosas que no debería hacer, pero esto es súper facilito, así que no vamos a llorar mucho por eso. Y voy a empezar a poner el pegamento en cualquier parte, en cualquier lugar, sin un orden, porque así es como voy a poner lo que son las perlas también, sin un orden. Ya me está doliendo el dedo. ¿Ven lo que les digo? Es que el dedo con nada me empieza a doler. Estos stickers, si ustedes se fijan, aquí tienen una planchita. Entonces está indicando que se pueden poner con plancha. Pero yo no voy a hacer eso porque ya he hecho eso. Y no quedan bien. O sea, se caen a la primer lavada que le das. Entonces voy a estarlos poniendo también con el pegamento. Voy a poner el pegamento así prácticamente alrededor de todo para que se pegue muy bien. Y ustedes tienen que saber que yo soy una exagerada para las cosas, así que yo pongo bastante. Ahí está. Tratar de ponerlos así como vienen. Ay, vean qué cosita más hermoso. Y hacemos el mismo procedimiento. Este pegamento es fuerte. No va a salir bien loca de aquí. Vean qué bonito. Estas perlas ahorita están muy de moda, entonces ustedes pueden poner cuantas ustedes quieran. Vamos a dejar esas aquí. Y bueno, ahí lo vamos a dejar, no lo vamos a tocar. Lo voy a dejar que seque. Y bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Un mini tutorial. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar me gusta a estos videos, comentar y compartir. También, si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban.
Recuerden también activar la campana para que les lleguen notificaciones cada vez que hay video nuevo. Y videos nuevos tengo todos los viernes y los domingos, así que yo por aquí los espero siempre. Y recuerden que los quiero mil y más y día gratis. Bye.